ya andamos por aquí, son las 9:15 de la mañana más o menos. Y estamos esperando que llegaran nuestros invitados de hoy. Y ya llegaron, vamos a caminar hacia ellos. Ahí está Molly, es la primera. Y luego por acá, ¿quién está? Aquí está Lucas y Mati. Y bueno, pues entonces estamos esperando primero a que llegara Doña Molly. ¿Qué pasó, Mollycina? ¿Cómo estás? Un poquito ansiosa, como siempre, hay perros nuevos. Siempre al principio como que le cuesta tantito, porque estos pues ya llevan varios días conviviendo. Y esta acaba de llegar. ¿Qué pasó, Moni Moni? ¿Cómo estás, preciosa? Ahí un poquito ansiosa, porque además estás, le está medio molestando. Y luego por acá, ¿quién está? Aquí está Lucas. Oye, Lucas, ¿qué pasó, precioso? Es tu novia, ¿verdad? Es tu amiga novia. Y está su hermanita, Mati, oliendo a Molly. ¿Qué pasó, Mati? ¿A qué huele Molly, Cuidado, cuidado, está ansiosilla, déjenla. Oye, oye. Bueno, pues ahí están pastoreando la pobrecita loca. Ahí se van a tener que acostumbrar y ahorita que termine de hacer mi video, ya nos vamos a calmar todos porque ya está Monsieur François ladrando. ¿Tú qué onda, Mati? Mati, ¿qué pasó, preciosa? Mírate esas greñas que traes, qué preciosurita. Muy lindas aquí estos hermanos. Y luego por acá tenemos a Pomito Pompetín. ¿Qué pasó, Pomito Pompetín? Llegó muy bien. Pomito Pompetín no viene desde diciembre. Es un pomeranio chiquitito, más chiquito que la Bombirombi. Eres más chiquito que la Bombidombi. ¿Cómo es posible eso, enano? Muy buena onda. Juega mucho con la bombita, de hecho. Son muy parecidos. Juegan. Ay, órale, se me estrelló Molly. Juegan muy bien. ¿Qué pasó, enanito? Hoy sí, soy un protagonista como da Bombidombi. Ya está Doña Mati oliéndolo. Y luego por acá tenemos a Lucas que está oliendo mi cámara. Muy buena onda. Y luego vamos a continuar por acá. Aquí tenemos a Olivia. ¿Qué pasó, Oli? Ya mucho más tranquila, mucho más balanceada. Ahí la lleva, todavía tiene como que le falta un poco de confianza para socializar, pero va muy bien. Esto le hace mucho bien. Y ojalá te lleven a Daycare para que puedas jugar con muchos, muchos amigos, loca. Y a ver, ustedes ya salieron. Luego por acá está la Pompi Dumpy, que está comiendo, está calladita. Entonces vamos a aprovechar para que no haga escándalo. El único gritón es Monsieur François. ¿Qué pasa, Pompi Dumpy? ¿Qué estás comiendo, Pompi Dumpy? Cuéntanos. Ñam, ñam, ñam. Pastito. Pastito. Ñam, ñam, ñam. Qué rico pastito. Mientras tanto, por acá, al fondo, se ve Pomito Pompetín con Mati. ¿Qué pasó, Pomito Pompetín? ¿Qué pasó, Don Precioso? Ya están. Muy buena onda. Luego por acá tenemos a Quentin. ¿Qué pasó, Quen? Ya se fue Quentin, como siempre. Ahí anda corriendito de lucido. Y por acá tenemos a Taz otra vez, que ya había salido, pero ahora ya está saliendo bien. Ahí vemos a Molly, cómo le está. Taz, cómo le está marcando límite. Y es importante que Taz no se le suba a Lucas, porque no queremos que Lucas le grite. No es que vaya a pasar nada, porque además ya se conocen, pero eres muy chupetón molestón, ¿eh? Ya me dijeron el otro día que te metiste en un problema con otro perro por andarle dando sus besos. Luego por acá tenemos a Chatito. ¿Qué pasó, Satanum? Enséñanos tus bodies. Ay, sí, mírelo. Mírelo a él, cuántas bodies. Ya están estos ahí de fondo. Bombita está vomitando. Vamos a ver. Se está arqueando justamente ahorita. A ver, vamos a ver cómo echa la guacara la Bombi por andar comiendo pasto. Seguramente se purgó, ¿verdad? Ahorita ya está. Eso, Pompi Dompi. Esto es muy, muy normal en los perros. Que coman pasto y luego guacarien. Y bueno, ahí está la Bombirombi. Luego ahí está Mati jugando con Pomito. Aquí tenemos a Lucas jugando con Taz o viceversa. Ahí está Chatito con sus bullies. Por acá entra Olivia. ¿Qué pasó, Oli? Y luego Molly Molly. ¿Qué pasó? Ahí dándole lata al pequeño Taz. Quentin se acaba de ir para arriba. Y nos falta uno. El más gritón. El único que está haciendo escándalo. Don Monsieur François. Vamos aquí esquivando un cake. Y llegamos con Monsieur François. ¿Qué pasó, enanito? A ver, ataque. Ataca la piedra. Ayer a Monsieur François se le hinchó una glándula de su aniceto y te llevamos al veterinario y ya estás mejor. Ya pasó lo que tenía que pasar y ya te estás curando. Está muy bueno. Ándale, ataque, ataque. Ahí lo vemos perfectamente de ánimo. Está muy bueno. Y pasó mejor noche ayer que antier, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues ahí está Monsieur François. Y bueno, pues vamos ahorita a meternos para desayunar y vamos a estar aquí jugando porque al parecer Mati y Lucas van a venir a Daycare, ya no sabemos. Si no es Daycare, es recreo y vamos a estar aquí con ellos un rato. Y bueno, ¿cómo dicen, enanos? Este video es muy largo ya y estamos aquí vacacionando. ¿Cómo dice? Oigan, oigan, a ver. ¿Quién quiere correr? ¿Quién quiere correr? No nos vamos a meter. A ver, vénganse para acá. Son muchos, son muchos. Échale, vénganse. Vamos a correr. Échale, vámonos. Muy bien, enanos. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La casa de Monsieur.